Saludos, hermanos y hermanas. Nos acercamos a sus hogares para compartir este breve segmento. Quisiéramos con este espacio compartir con ustedes una serie de cuentos, de relatos, que más allá del texto nos quieren transmitir, de alguna manera, la salud, la vida, el bien vivir. Les dejamos, pues, con este segmento, Regálame un cuento. El de hoy lleva por título, el simpático título, valga la redundancia, de La Balanza, y dice así: cuenta una antigua leyenda que en Grecia existió un famoso jurista que dedicó toda su vida a demostrar las excelencias de la justicia. El jurista desgastó sus ojos en la lectura de libros y tratados, empleó su patrimonio y sus fuerzas en la investigación y puso todo su esmero y tesón en demostrar la importancia que tal virtud tenía para la vida social. Para ello escribió volúmenes y volúmenes, dio clases magistrales en academias y ateneos, recorrió el mundo entero y se ganó la admiración de todos sus contemporáneos. Un día, la parca vino a visitarlo, cortó el hilo del jurista, o mejor dicho, cortó el hilo de su vida y el jurista murió. Inmediatamente fue conducido a la presencia de Zeus, el señor de los dioses, y como sucede con todo mortal, la mensajera divina, Iris, llevó al jurista a la sala del tribunal para ser juzgado. Mientras esperaba, Ganímedes le sirvió una copa de néctar y un plato de ambrosía. Momentos después, Iris abrió la puerta de la sala del juicio y entró Zeus, majestuoso y solemne, seguido de Apolo, Atenea, Hades y Cronos. Zeus, el señor de los dioses, mandó ponerse de pie al jurista y le entregó una balanza. Después pidió a Apolo y a Atenea que colocaran en un platillo toda la sabiduría del jurista, así como sus tratados en defensa de la justicia. Ordenó también a Cronos, dios del tiempo, que hiciera lo mismo en el otro platillo, con los actos buenos y justos del jurista. Si los platillos se equilibraban, alcanzaría la inmortalidad, la dicha divina. La leyenda termina diciendo que el dios Hades condujo al jurista a los infiernos. Y colorín colorado, el cuento de hoy, La Balanza, ha terminado. Cuento que nos permite o nos invita a reflexionar sobre temas como la coherencia y la incoherencia, la educación, la formación, el estudio, también la felicidad, la justicia y la injusticia, los méritos, la muerte, la sabiduría, la salvación y la vida y su sentido. Esperando que haya sido de su agrado, hasta el próximo día, si Dios nos lo permite, saludos y bendiciones para todos ustedes.